Bueno, estamos aquí miércoles por la mañana, restaurante Boca a Boca con Lourdes Ortega, que tiene durante este mes de febrero una exposición fotográfica. Así ¿No? es. Eso es. Lourdes, cuéntanos un poquito más de ti, un poco de tu biografía para la gente que no te conozca, sepa así un poquito, conozca más un poquito del trabajo que haces, por favor. Bueno, yo ahora me gustó mucho la fotografía, pero vamos, he terminado en ella por la pintura, porque a mí en un principio me ha gustado siempre mucho pintar y siempre pues buscaba fotografías por internet que me gustasen para plasmarlas en los lienzos, pero al final me decidí comprarme una camarita para hacer mis propias fotografías y como vienen tan complicadas que no sabía manejar la mitad de las cosas, pues me decidí ir a un curso de fotografía con Mario Pascucci y ahí empecé y ahí es donde me empezó el gusanillo de la fotografía. O sea, que perteneces a la asociación Encuadra, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es. ¿Y desde cuándo llevas pintando? Voy pintando, empecé en el año 81 a pintar, bueno, a ir a mis primeras clases. ¿Quién fue tu instructor? ¿O Pues era instructores? Antonia Blaya, que es una pintora, es de Murcia, lo que pasa que estuvo aquí porque su marido trabajaba en Michelin, estuvo aquí desplazada más de 20 años y ella es la que me enseñó a pintar. Caray, o sea que llevas 20, 30 años trayectoria artística. Sí, la verdad es que tengo muchos cuadros y me gusta la pintura y todavía sigo. Lo que pasa es que ya le dedico menos tiempo. De todas formas, también como queremos hacer tantas cosas, pues no podemos dedicar todo el tiempo a... Claro, compaginas lo que es la pintura con la fotografía, que Sí. al fin y al cabo es todo arte Es también, ¿no? todo. Es como tiene puntos en común porque para encuadrar, para equilibrar una fotografía, es igual que para equilibrar un cuadro. De composición y todo es lo mismo. Lo único que no uno es con la cámara y el otro con los pinceles. Claro, Pero. coméntanos sobre la exposición que tienes actualmente aquí, en qué te has basado para hacer las fotografías, durante cuánto tiempo, la temática que hay, explícanos un poquito. Bueno, pues he elegido un poco como titulo un poco de todo. Porque cuando me propusieron hacer la exposición, pues pensé también en elegir temas, porque a mí me encantan sobre todo las cascadas, o bueno, cualquier cosa, me encanta hacer fotografías de todo. Pero digo, bueno, no sabía un tema en concreto, digo, bueno, pues voy a poner fotos de las que tengo, que me gustan, y pongo un poco de cada cosa. Entonces he puesto flores, paisajes, marinas, blanco y negro. Pues de todo un poquito y luego ahora también estoy haciendo, vamos, he hecho un curso de Photoshop y me encanta ahora O sea que al día, ¿no? Con las nuevas transformar un tecnologías. poco las fotografías y cuando las ves tal cual las sacas en la cámara con unos pequeños ajustes me gustan, pero luego pues me gusta cambiar los tonos, hacerlas los trabajitos de Photoshop Claro y que así sí. poco a poco. Entonces la temática la elegí pues un poco eligiendo un poquito de todo, simplemente, de todas las fotografías que llevo hechas, pues que luego es muy difícil, no sabes qué elegir, de tantas que tienes, dices, ¿y ahora qué expongo yo aquí? A ver qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Claro, y a partir de la exposición también vamos sabiendo, ¿no? Un Sí, poco la demanda de de... la gente que, porque Gloria me ha dicho, gente que ha preguntado por algunas fotografías, esto ya sabes, también un poco por la gente que lo que les gusta, lo que más les interesa. Eso es. Está. ¿Podemos ver algún sitio virtual, es decir, por internet, Sí, información tuya? sí, Coméntanos a sí. ver dónde podemos cotillear ahí un poquillo más sobre ti. Pues tengo una página de fotografía en Flickr.com y luego también tengo en Facebook que pongo alguna. Muy bien, o sea que al día Sí, total, sí. ¿eh? ¿Y qué tal ves esto de las nuevas tecnologías? Ah, pues a mí me encanta. La verdad es que es un medio para mostrarte inmenso. Porque yo a partir de ahí también se ha incrementado mi afición, por eso, porque yo en Flickr tengo una página y les pongo mis fotografías y veo que a la gente le gusta, que me comentan, que me invitan a grupos, y entonces pues ahí te animas más a seguir con la fotografía y a seguir enviando. Es que de cierta forma te engancha, ¿no? A ¿Y seguir en ello. has tenido contacto con otros Sí. fotógrafos? Y además eso, que creas como un círculo de amistades. He hecho amistades con personas de Salamanca, con personas de Asturias este verano. Hacen quedadas de fotógrafos de FLIR y estuvimos otra compañera de aquí de Aranda también, Araceli, y yo en una quedada en Asturias, en Piloña, para ver amanecer y anochecer en el Sueve
y estuvimos un fin de semana estupendo allí, con compañeros, 70 y tantos que fuimos. Entonces luego, pues eso, que conoces a mucha gente, fotógrafo que luego te enseña en la quedada, pues los que saben una cosa te enseñan una cosa, tú si sabes algo que lo haces de tal forma se lo enseñas a ellos. O sea, que es convivencia y está muy bien. O sea, y engancha esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La fotografía a mí por lo menos me ha enganchado totalmente. ¿Y quién te ha metido así en el mundillo? Porque ya a ciertas edades ya, bueno, hay gente animada, pero así gente como tú que tenga esa iniciativa propia de decir, pues me voy a hacer un Facebook, me voy a hacer una página para que la gente pueda ver mis fotos. ¿Quién te ha...? Yo misma, no me ha ayudado nadie. Porque a mí me gustaba ver fotografías, entonces me ponía, buscaba en Google fotografías, me salían páginas de FLIR y veía que había montones de gente que ponían ahí sus fotos. Digo, pues voy a informarme a ver cómo hacerme yo. Entonces te vas buscando, es como iniciar una sesión, cómo hacerte del grupo, de tal, y entonces, o sea, pues poco a poco me lo he ido haciendo yo. ¿Autodidacta el tema de internet? Sí, pues la informática me gusta también. Mira. Entonces también me hice mis cursos de informática y pues entonces me manejo con el ordenador y así poco a poco vas... Claro que sí. Has estado exponiendo también, o sea, en Arte Aranda. Sí. El otro año, ¿qué más sitios has hecho exposiciones tuyas, bien de pintura o bien de fotografía? De pintura hace años hice, estuvimos en Peñafiel, en Briviesca, en Burgos, con otras compañeras, hacíamos exposiciones colectivas, pero ya hace un montón de años. Perdona, sí. Y lo primero que he expuesto ahora ha sido hace 2 años en Arte Aranda, cuando empezamos el primer año, que tuve una caseta para mí con exposición de fotografía y pintura. Este año, este verano pasado, pues lo hice en colectivo con la asociación. Pero para este año que viene, pues también haremos algo. Ya veremos. ¿Qué opinas sobre esta asociación que habéis creado, ¿no? Que eres integrante además? ¿Qué opinas de Arte Aranda, de Encuadra en general, de la asociación? Bueno, pues ha sido una idea que maduró Mario y con los... las personas que damos los cursos con él nos puso unos cuantos. La verdad es que es una idea estupenda porque es una forma de reunirnos fotógrafos que nos gusta esta actividad, juntarnos. Y además es que hacemos salidas con la asociación, hemos estado en los Picos de Europa, hemos estado en la zona del norte de Burgos, en las Machorras. Este verano estuvimos en Zaragoza. Y entonces compartes experiencias y bueno, la asociación está, pues, a mí me parece una idea muy buena. Y luego este año ya hemos conseguido tener un local, que en él nos reunimos, ahora vamos casi todos los viernes abre una persona para todos los socios que quieran ir a compartir algo, a preguntar algo, a aprender algo, y entonces los que sabemos algo pues les exponemos. Hay un compañero que sabe bastante de iluminación, pues te indica un poco cómo hacer para poder hacer unas fotografías de estudio. Uh-huh. El que sabe un poquito de Photoshop pues enseña un poco a los otros compañeros, pues... O sea, se comparten ideas, momentos y... Una pequeña academia, sí, sí. ¿No? Podríamos y luego decir. En Navidad hicimos una salida también aquí para hacer las luces de Aranda, que luego lo hemos puesto en Facebook, en fin, y luego amigos de la asociación, ahora se hacen marchas, rutas de senderismo los domingos por la mañana. Sí, ya llevamos dos, que se apunta el que quiera, y bueno, puede ir gente de la asociación o que no sea de la asociación, amigos. Pues, aquí una invitación, chicos, para quien quiera ir. Claro, no, y son actividades que poco a poco, pues oye, si no tuviera la asociación no se hacían. Y por lo que veo, tú no te pierdes ninguna, ¿no? Bueno, las marchas todavía no he ido, porque me han surgido dos problemas estos dos fines de semana, pero vamos, que pienso ir. ¿Y luego tenéis así para hacer fotos de estudio ahí en el mismo Encuadra? Sí, tenemos un estudio de iluminación, ya totalmente equipado, con los flashes, fotómetros, con todo. ¿Y luego la impresión de fotografías? ¿Hacéis vosotros mismos también? No, ¿o? Eso no, eso lo encargamos. Uh-huh. No tenemos, de momento. Todo se andará. ¿Qué recomendaciones darías, Lourdes, a gente que se quiere iniciar en este mundo, que está ahí, pero claro, como todo, pues encontrar estos momentos más álgidos, ¿no? Y momentos un poco más de decir, la dejo todo. ¿Qué comentarías a la gente para que siga ahí peleando? Hombre, yo la verdad es que momentos de dejarlo no he tenido. Para nada. Es pasión, ¿no? Ya. Sí, sí. Y es algo que te va enganchando y es que es muy satisfactorio de hacer tú una fotografía manejando todos los parámetros de la cámara.
la verdad, porque hacerlo en automático no tiene valor. Lo hace la cámara, pero componerlo tú y ver que te ha salido una bonita fotografía, pues es muy satisfactorio. Igual que cuando creas una pintura, es algo que has creado tú, es tu propio trabajo, entonces lo se valora, por lo menos tú te lo valoras, y te da autoestima de decir, bueno, esto va bien. ¿Y no hay que ponerse límites o no hay que ponerse límites? Pues yo creo que no. Igual metas más bien, ¿no? Sí, más metas de conseguir. Pues es que la fotografía abarca muchísimo, porque puedes hacer fotografía en general, pero luego tienes macros, tienes nocturnas, tienes submarinas, tienes tantos temas que hay que saber hacer cada uno y que poco a poco vas aprendiendo. Porque en un principio se tiene bastante con aprender a manejar la cámara, todas las cosas que tienes. ¿Ya la sabes manejar completamente ya? Pues hombre, todavía me quedan cosas que no uso. Porque no... Todo es nada. Sí, sí. ¿Qué opinas del arte hoy en día? ¿Cómo la visión en general así un poco que hay del arte? Bueno, pues a mí me gusta, sobre todo también este último, el arte que hay ahora más actual, que es nuevo, que innova, que es distinto también al clásico que has visto siempre. Entonces son visiones nuevas que siempre es bueno estar abierto a todo tipo de opciones, de... Y además así, estamos en un mundo libre que a uno le gusta un tipo de cosa, otros totalmente aperturista, otros clásicos, pues de todo un poco a mí me gusta. ¿Ves algún tipo de limitación a los artistas de Aranda? ¿Qué te parecen en general Aranda como arte o de integrantes artísticos? Hombre, en Aranda es que yo creo que hay mucho artista. Gente buena, ¿verdad? Ya bien sea de pintura y de fotografía, porque yo estaba en el mundo de la foto, de la pintura en un principio, y hay muchísima gente aficionada, pero muchísima. Yo cuando iba a las clases a aprender hace un montón de años, es que había montones de estudios de pintura en Aranda. Y ahora la fotografía, por ejemplo, y sigue habiendo pintura. Un poco con los tiempos, ¿no? Sí, pero es que yo pienso que es una ciudad o una zona que sí que se da... que le gusta este tipo de arte, vamos, en general, porque hay muchos pintores, hay muchos fotógrafos y otros tipos de artistas, pero vamos, en estos campos, la verdad muchas que... veces crees igual que es más bien fuera de Aranda donde igual se presta más atención a los artistas de aquí de la zona, ¿o? Pues a lo mejor se les valora más, depende de si tienes opción de exponer tu obra aquí o en otro sitio. ¿Qué te parece la idea que, como el boca a boca de bares, restaurantes, que hagan de su sala pues una exposición? O sea, que dejen esta puerta abierta a artistas de Aranda. ¿Qué te parece? Sí, pues a mí me parece estupendo. Es una forma de nosotros mostrar nuestra obra y ellos se benefician de una decoración bonita, también interesante y bien para los clientes, porque ven una decoración distinta cada cierto tiempo. Y ven obras de arte, bien sean de pintura, de fotografía, y hay varios bares y sitios aquí en Aranda que lo están haciendo, me parece estupendo. Porque es una plataforma para mostrar el trabajo también. Eso es. ¿Qué haces? ¿Futuras exposiciones tuyas para este 2012 o qué proyectos tienes, Lourdes? De momento me he lanzado con esta primera y poco a poco iremos ampliando. De momento proyectos no tengo, pero bueno. Bueno, ya nos irás informando. Ya ¿no? iremos buscando algo. Claro que sí. ¿Alguna cosita más que quieras añadir, Lourdes? Pues no, nada más, lo único que espero que a la gente le guste el trabajo que he hecho, las fotografías, y que se anime la gente a verlas, y sobre todo si les gusta la fotografía, que hagan sus cursos para aprender, porque es una afición muy bonita. Vale, pues de aquí quedáis todos invitados a encuadrar, a hacer fotos y a pintar. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias.